Hablar del premio Mariano Aguilera, el nuevo Mariano Aguilera, me parece que es como un ejemplo sobre el cual puedes reflexionar. Uno, es un premio, es uno de los pocos premios que están funcionando, que habla, evidencia, circula, difunde propuestas o procesos artísticos contemporáneos. Uno de los pocos, contados de hecho. Dos, está metido dentro de una centralidad. Tres, tiene elementos históricos muy importantes, ha servido de plataforma para varios artistas. Hablo del Mariano Aguilera, de cómo está estructurado y desde dónde se financia y cuáles son las características que permite su circulación. Y tres, o sea, en sí, lo que está pasando hoy en día, es un premio que estaba abierto, en teoría estaba abierto hasta inicios de marzo y ahora estamos en abril y aún sigue abierto, pero ¿por qué? Por todo lo que está pasando a nivel administrativo, a nivel política de decisiones. Entonces, son espacios, son propuestas importantes de entenderlas, de revisarlas y también de ser partícipes como gestor, como productor, como investigador. Con un financiamiento se puede pagar la remuneración justa a quien participa de tu obra. O sea, un bailarín que gane es un bailarín que se va a quedar hasta el final de la obra y va a permanecer ahí. En cambio, un bailarín que tal vez no está en un montaje y no tiene dinero, o un actor que está en un montaje y no recibe dinero, en un momento va a tener que buscar en verdad cómo sobrevivir. Entonces yo pienso que es un aliciente a estas circunstancias, más no es la solución también. Porque si es que nos enfocamos en premio, 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 van a ser pocos los beneficiados de un gran sector, en donde predomina el subempleo y donde la gente no puede trabajar y vivir de lo que estudió, tiene que buscar otra alternativa. O sea, el Mariano es bueno como una oportunidad, más no es la solución a un campo de trabajo, a un campo profesional real, existente, que tiene gente que trabaja en él, pero que no, en ocasiones no puede vivir de él. Entonces, sí sería bueno, por ejemplo, que si tienen un real interés en la cultura y en el arte, buscar fuentes de trabajo para esta gente, dinamizar el comercio de la escena, el comercio artístico, que haya oferta y demanda, porque si no, universidades como la Central, en la que estoy yo, están formando gente desempleada, que va a seguir el desempleo y al campo independiente, a rebuscárselas para continuar haciendo y en último de los casos abandonar para trabajar. Porque otras radios tenemos que hacer.